La planta camaronera Marisco Rochona causa contaminación sin que las autoridades intervengan para poner freno a la perniciosa práctica, que lo mismo causa problemas a los habitantes de esta ciudad y puerto, que da una mala imagen para el turismo. La calle Mar de Cortés se convierte en un río urbano cuando la mencionada planta procesadora de camarón indiscriminadamente lanza el agua que utiliza en sus procesos industriales. Esa agua, de nauseabundos olores, recorre la calle cuesta abajo y va a dar a la zona turística y comercial de esta localidad, sin que las autoridades hagan algo al respecto, pues la delegación municipal carece de atribuciones para tales efectos.